En escena de una obra de teatro es la transformación de la realidad a través de la combinación de personajes, escenografías, colores y música. Este discurso que transporta a los espectadores a un mundo mágico llega a Mérida con el estreno de la obra Ánimas, Velorios y Calaveras, la cual se promovió en coproducción con el colectivo Tarima Teatro en el marco del proyecto Teatro para Todos los Venezolanos, dirigido por la Compañía Nacional de Teatro. Bueno, es una obra de teatro de calle ocupando los espacios alternativos. Una de las propuestas también que tiene la Compañía Nacional de Teatro es llevar el teatro hacia las comunidades, que el pueblo pueda integrarse, de no encerrarlo en los espacios convencionales, es decir, la sala de teatro, sino llevarlo como una propuesta a los espacios alternativos, donde los espacios no convencionales, donde el pueblo, las personalidades que están ocupadas en su vida cotidiana puedan acercarse y disfrutar de estas producciones teatrales que la compañía se ha llevado y que seguirá haciendo. Son 22 producciones que la compañía va a culminar este año, y bueno, esta es la 15ª ya, y bueno, próximamente, dentro de una semana, 15 días, creo que viene el encuentro de todas las coproducciones en Caracas, como propuesta de incentivo de todas las agrupaciones nacionales que se viene a este proceso que se está viviendo ahora. El proyecto Teatro para Todos, impulsado por la Compañía Nacional de Teatro, pretende fomentar, impulsar y desconcentrar los procesos de la producción artística con agrupaciones independientes en todo el país. Esta actividad además cuenta con el apoyo del Gabinete Cultural del Estado Mérida y estará presente en espacios no convencionales. Ánimas, Velorios y Calaveras es una propuesta pensada desde el resonante que queremos tener en el público. Toda vez que el avance de la tecnología y los audaces recursos audiovisuales, el uso de los recursos audiovisuales, han distanciado un poco a la gente del teatro, nosotros nos pensamos acercar el teatro a la gente. Y esta propuesta está pensada para poder llevarlas a las plazas, a las calles, a las escuelas, también a los teatros, pero abriendo un poco más su espectro. El tema central es el tema de la muerte, vista desde tres lecturas. Y bueno, permitir o abrir una posibilidad para que el espectador reflexione sobre el tema de la muerte y bueno, y también se divierta y pase un momento agradable. Acabo de participar en un evento gratis en la ciudad de Mérida, en la Plaza Bolívar. Quiero opinar que me parece excelente, extraordinario, que el Ministerio de la Cultura esté apoyando el teatro merideño, que el pueblo en general pueda participar de un espectáculo con ese nivel de actuación tan impresionante, porque creo que todos los actores son estupendos. Yo me reí demasiado, gocé mucho con la obra y bueno, me parece que es muy alegre también, porque los colores realmente te hacen captar y concentrarte, y que bueno, que se repitan eventos de este tipo para hacer que la cultura realmente viva, porque la necesitamos. Consideramos, no solamente desde la agrupación y desde mi persona, que el teatro como medio de expresión artística también es un medio de comunicación. Puedes servirnos de herramienta para poder hacer aportes para la transformación social y transformación cultural y la transformación ideológica. A través del teatro se puede llevar escenas, no solamente temas de orden universal como el amor, el desamor, el odio, sino también temas que tienen que ver con la convivencia del hombre y de su relación con su contexto. Creo que es una adecuada herramienta, repito, para poder no solamente hacer una vinculación entre el artista
sí, con el espectador, sino también para poder trastocar y sensibilizar algunos puntos de dependiendo del tema que se aborde, desde el punto de vista del espectáculo y también desde el punto de vista formativo. El teatro permite trastocar al individuo para que conozca y reconozca ciertos aspectos del desarrollo integral del ser humano. En Venezuela, la magia del teatro nos invita a reivindicar nuestros derechos y continuar la lucha por la construcción de espacios de inclusión, así como también a la profundización de una conciencia de clase en donde cotidianamente el espectáculo continúe formando hombres y mujeres con valores socialistas. Si pudiera engañar a la muerte, aunque sea una vez, claro, lo tomará mal, pero como soy su ahijado, a lo mejor se haga la vista gorda. Sopla un sonido oscuro e hincha la sábana.